Thank <laughs> you. Ya, muchísimas gracias a todos en este nuevo segmento. Tenemos que seguir de antemano hablando de todo lo que está pasando en el mundo de los decretos. Donde está Javier Milei, donde están los trabajadores, donde está la masa de las empresas, pymes y obviamente lo más importante, importaciones y exportaciones. Y para ello también estamos en comunicación con Guillermo Ciro, presidente de CEPA. Muchísimas gracias por los minutos, Guillermo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pedro? Todo bien, todo bien y. Y has dicho una frase que es la que aplicamos nosotros. Tenemos que seguir adelante. Y en este caso particularmente, no, con todos los desmanes que han habido a lo largo y ancho del país, hay que aclarar previo a la asunción de Javier Milei y posterior a la asunción de Milei con respecto a los decretos, ¿cuál es la situación que hay dentro de la masa de trabajadores, la masa de pymes, la masa de empresarios? ¿Cómo se vive? Bueno, nosotros venimos a un momento muy difícil. La verdad que los descalabros a partir de que el ministro de Economía fue candidato, eh, ha hecho que tengamos el nivel de inflación que tenemos y que las medidas que ha tomado de valutoria, llamado sinceramente, del tipo de cambio, ha hecho que tengamos niveles de, de inflación no deseados. Eh, nosotros estamos convencidos que durante los meses de diciembre, que se le. Y se informa en enero, enero, febrero y hasta marzo van a ser muy altos. Lamentablemente van a ser muy altos. Hoy estábamos viendo que la desregulación del sector energético en el tema de gas para los grandes productores hay un aumento de 87%. Y este 87% va directamente a costos. Y cuando va a costos, después va a precio. Y además el incremento de los impuestos. El impuestazo de Kisilov en la provincia de Buenos Aires también va a ir a precio. Y también va a costo, porque todos aquellos que producimos o que tenemos alguna propiedad eh, o algún auto para trabajar eh, dedicado a la producción, bueno, que te incrementen el 200 o hasta el 300% la base imponible sea el monto sobre el cual se calcula el impuesto, realmente es, es, es muy importante y es muy preocupante, porque lo que vemos es que siempre la política cree que los ajustes los debe hacer el otro. Y, y ahora, este y caso, también mi ley apunta a que el ajuste lo, lo debe hacer nosotros, ¿eh? porque vamos, vos fijate que, sí. Vamos a, a desgranar un poquito toda esta situación. Con no? lo que son los decretos de mi ley. La sí. situación es favorable, desfavorable. ¿Cuál es el punto de vista que tienen con las medidas de importación, exportación y puntualmente con lo formal e informal y la tasa de beneficios, según dijeron, para las pymes y empresarios? Bueno, hay medidas favorables y medidas desfavorables, como todo. Eh, los 360 artículos que se modificaron, no todos tienen que ver con las pymes, no todos tienen que ver para generar condiciones favorables para el desarrollo de nuevas pymes y todavía falta mucho. Nosotros creemos que, que este decreto es preparatorio para un plan. Si el plan es el DNU que promovió el, el gobierno, no alcanza. La verdad que no alcanza. Es solamente preparatorio. Hay cosas que me parecen muy bien, como empezar a atacar a la industria del juicio. Eh, a los excesos de la relación del empleado con el empleador, a que, por ejemplo, nos tomen la fábrica, porque hay algún tipo de conflicto de cualquier orden, con o sin razón nos tomen la fábrica, nos rompan los bienes y hagan que muchos trabajadores pierdan su puesto de trabajo. No los que están en conflicto, porque normalmente no son de la empresa, porque los trabajadores de la empresa conocen la relación, sino normalmente son de sindicatos combativos, como puede ser. Camioneros, eh, a, a y otros más que todos los conocemos. Entonces, me parece muy bien que eso te ponga un coto. O sea, la propiedad privada debe, debe mantenerse y asegurarse. En cuanto a las relaciones laborales, bueno, es como todo. Nosotros, eh, la economía argentina es pendular. Y pasamos de, pasamos de la época de Patrón Costa que decía que el problema no era que el trabajador le pida aumento, sino que lo mira a los ojos cuando le pedía aumento, a pasar a que vos no podés ni siquiera mirar a un trabajador a los ojos porque te hace un juicio. Y te, te lo gana y tenés que cerrar la empresa. Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio, tiene que haber una relación adulta en donde el trabajo, la productividad y la continuidad de la fuente de trabajo sea el elemento. Que rija esa relación y hay que entender que cuando uno paga un salario, lo paga porque pretende productividad y pretende obtener un beneficio. Si no, no tenemos la TIR que vos hablabas, la tasa interna de, de la rendición, la tasa interna de retorno, que es sobre el capital invertido, nadie va a invertir y es lo que pasa en la República Argentina, que tenemos el menor índice de inversiones y de nacimiento de nuevas empresas de la región. Pero tenemos el mayor índice de, de, de mortandad. Uno de los motivos con los cuales nosotros le pedimos al gobierno actual que el ajuste no lo pague la clase media es el enanismo fiscal que tenemos para los autónomos y para los monotributistas. Hoy, un monotributista, para dejar de ser esta, este, de este régimen simplificado, tiene que facturar. Más que 14 mil dólares al año. Okay. En Brasil son 958 mil. En Uruguay son mil. Entonces, evidentemente, tenemos que empezar a hacer las cosas que se deben hacer. Porque yo lo que veo, y de los, del ajuste que plantea mi ley, el 60% de este ajuste, de estos cinco puntos, que sería realmente lograr que el déficit no exista en uno. Se dieron en dos situaciones. Se dio cuando fue el Rodrigazo, con una gran crisis económica, y en el 2001, con otra gran crisis económica. Esperemos que esto no venga de un apriete al sector que paga impuestos, como lo están haciendo en la provincia de Buenos Aires, que van a tener que rever la medida. Nosotros desde CEPA vamos a pedirle que revea la medida porque es confiscatoria. Cuando vos te aumentan el 300% la base imponible para el cálculo de un impuesto, te incrementa todo, te incrementan todos los impuestos, provinciales, nacionales y municipales. Por consiguiente, ya tenemos una presión muy alta en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un sistema de retenciones que es confiscatorio. Si ahora le sumamos un incremento de la base imponible dos veces por encima de la inflación, evidentemente tenemos un problema serio. Yo entiendo que la preocupación de mi ley, de mi ley, discúlpame, de Kicilov, es que no va a tener los recursos. Bueno, hay que gastar menos, muchachos. Pero a ver, <laughs> Como cualquiera vamos, de nosotros. Hay que gastar menos. O hay que gastar de una manera eficiente. El jueves, eh, estamos 27. El jueves 28 de diciembre va a haber Cámara de Diputados. Cámara de Senadores, los proyectos que piden que la provincia se endeude con millones de, dólares. 1800 Entonces, la millones gran de pregunta, dólares. La gran pregunta sería, si se aprueba, ingresan esos dólares, ¿para qué es la tasa? ¿Por qué claro. cobrar ese impuestazo de 300%? Y además, no ¿Para qué, qué vamos punto, a endeudarnos? Porque uno, cuando se endeuda, tiene que endeudarse pensando que lo va a poder pagar. Si yo me endeudo para pagar los viajes, de los chicos a fin de curso y estamos cometiendo un error. Ahora, si yo el endeudamiento lo hago para empezar a abrir parques industriales, que en los últimos cuatro años no se abrió ninguno, bueno, yo apuesto porque con la mayor actividad y mejora de recaudación, yo voy a lograr pagar el crédito por el cual me estoy endeudando. Por eso, yo lo que quisiéramos, saber, nosotros no, no conocemos nada, la verdad que. A nosotros, como sector productivo, no nos mandan ni el código fiscal, no nos mandan ni el presupuesto, pero no es que no lo mande el oficialismo, tampoco lo manda la oposición. O sea, el sector productivo de la provincia de Buenos Aires no es tomado en cuenta para la toma de decisiones, y esto es lo que nos lleva a estar como está. Pero yo lo debo reconocer: sacó el 44% de los votos y fue reelecto, así que, evidentemente, las medidas que ha tomado para ganar elecciones sirven por lo menos en esta instancia, ¿no? Con mucha publicidad, mucha promoción y hacer, viste, fiestas eh, y pagos de viaje de fin de curso. Ahora, estructuralmente la provincia de Buenos Aires no cambió. Desde el punto de vista de la producción, yo hablo, ¿no? Estructuralmente sí, sí, sí. no cambió. Tenemos que empezar a pensar en la estructura. También es verdad que la provincia de Buenos Aires, y esto lo digo apoyando a Kisilov, es verdad que la provincia de Buenos Aires tiene... Una, eh, un, re, un retraso en el cobro de la coparticipación. O sea, nosotros hemos cedido entre 4 y 5 puntos, 2,8 en algunos momentos, de acuerdo a, a lo que se hace con aportes eh, ANR, ¿no? Aporte no reintegrables, pero tenemos entre 2,8 y 4 puntos que hemos perdido de la coparticipación. Eso explica por qué. Provincias que no producen nada tienen todas las calles en, en autopistas o toda la ruta en autopista y la, y la provincia de Buenos Aires que produce entre el 40 y el 50% de todo de la República Argentina, bueno, para ir a llevar la producción al sur por la ruta 3 tenemos que hacer un rally. Entonces, evidentemente esto no es culpa del gobernador o de los gobernadores, sino que es culpa de una, un retraso eh, impositivo que en esto yo creo que también hay que trabajarlo. Y para que las provincias del interior que nos acusan de ser los subsidiados por parte de los aportes de los fondos para el transporte y para la energía, empiecen a hacer lo que deben hacer, que es ser eficiente, efectivo, eficaz. Mira, yo, cuando se suspendió, y vamos al decreto, cuando suspendió la promoción industrial, y yo la verdad es que en la provincia de Buenos Aires no tiene ninguna promoción industrial. No se suspendió la de Ushuaia, hay que reverla. Yo creo que la, la promoción industrial de Ushuaia hay que reverla, no suspenderla, hay que reverla. Tiene que, no tiene que ser una transferencia de recursos de toda la sociedad hacia Ushuaia si no tenemos en claro por cuánto tiempo y para qué. Porque hay gente que gana mucha plata con esto. Pero también hay que rever toda la promoción industrial. ¿eh? En, cuando vos analizás, cuando fue la de San Luis... Y lo único que se vendían eran motores, motores de alto consumo, porque la promoción se cobraba a través de la factura de luz. Entonces, ¿qué hacían? Contrataban al ponían motores de muy alto consumo, los dejaban andando todo el día y después pasaban por caja. Entonces, hay que entender que el sector empresario también tiene lo suyo y nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a premiar al que trabaja, no generar negocios clandestinos para el que no trabaja. Y esto es lo que nos pasó también con el tipo de cambio. Cuando hablamos del tipo de cambio, bueno, la Argentina durante cuatro años tuvo, y algunos, algunos años más, porque en la última etapa de, de Macri también, el que importaba pagaba la mitad y el que exportaba cobraba la mitad. Y eso hizo que destruyeran las cadenas de valor industrial. Que hay cadenas de valor que hoy tienen serios problemas de lograr proveedores del mercado local. Porque ¿por qué yo voy a comprar algo? Y pagarlo a mil pesos y lo puedo pagar 360. Ahora, los precios del mercado para consumo de esos importadores que en algún momento fueron industriales estaban a mil pesos. Entonces tuvieron ganancias extraordinarias. Eso justifica porque hay un run run de que tenía que pasar por un hotel, dejar una valija, ser amigo del poder, eh, ser amigo de la señora de alguien y todo eso que hace. Parte verdad, parte no verdad, no tengo ni idea, yo no tengo ningún tipo de conocimiento de ningún hecho, en lo cierto, si no lo denunciaría en la justicia, que eh, haya ganancia extraordinaria. Bueno, tenemos que empezar a hacer hoy eh, una, un país serio. Hoy el tipo de cambio de importación es un tipo competitivo, es un tipo de cambio competitivo. Que si vos sos eficiente, efectivo y eficaz, y desarrollamos un sistema de control, y aplicación de sobretasa para aquellos productos que vienen subsidiados de otros países, no tenemos problema en competir. La industria puede competir tecnológicamente, puede desarrollarse aquellos que hemos invertido en producción. Los que se la timbiaron, se dedicaron a importar, bueno, desde ya que hoy no pueden hacerlo, ¿no? Pero está bien, son riesgos que tienen que hacer y que rompan el chanchito y vuelvan a comprar máquinas. Porque el chanchito que lo tienen afuera, y conozco mucho que se compraron departamentos de Miami. Bueno, tendrá que venderlo el de departamento de Miami y volver a invertir acá. Pero lo que yo sostengo es que una vez más la clase media es la que va a pagar el ajuste. Te dije cuánto, por ejemplo, un trabajador que es autónomo, que no deja de ser un trabajador, pero autónomo, empieza a pagar ganancia a partir de los 160 mil pesos de ingreso. Entonces, ¿quién está sosteniendo el sistema? De generación y recurso de gastos. Los ingresos que vienen de las exportaciones, los ingresos que vienen del pago de impuestos sobre los que pagan, hay un 45% que no paga nada, también hay que ir sobre ese sector, porque es el sector que tiene beneficios por estar en la clandestinidad, hoy es una competencia de real para los que pagamos, y empezar a dejar de cazar en el zoológico para empezar a trabajar en la reducción de gastos. Si tenés que lograr un equilibrio, se lo digo, teléfono para Quisiló, para Milés, para todos, en la reducción de gastos, que no es quitar derechos, es ser eficiente con el procedimiento de compra, evitar eh, todo tipo de dispersión y generar la eficiencia en la prestación de servicios por los cuales nosotros pagamos impuestos. Y eso a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Guille, desde ya, muchísimas gracias por toda esta explicación y veremos qué es lo que pasa en los días continuos. Sí, nosotros esperemos, hay que apostar. El 56% de los integrantes de CEPA, estadísticamente, por la cantidad de votos que sacó Miley, apoyaron el cambio. Nosotros, como entidad, la tenemos que apoyar. También el 44% de nuestros asociados en la provincia de Buenos Aires apoyó a Kicilov. Esto lo digo estadísticamente. Por consiguiente, vamos a apoyar también la gestión de Kirchner. Ahora, ¿qué entendemos por apoyar nosotros? Que no somos obsecuentes y que no vivimos ni de hacer fiestas ni de entregar premios que se pagan con el auspicio de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros le tenemos que decir lo que creemos que está mal para que lo corrijan. Se lo decimos en privado y después se lo vamos a decir en público, cuando no nos escuchen en privado. Hay cosas que están bien en todos los ministerios y hay cosas que no están bien en todos los ministerios. El Banco Provincia está muy bien, ha trabajado muy bien, los consejos consultivos dieron resultados, la cuenta DNI generó mucha actividad. Bueno, ahora vamos a tener un problema de crédito, porque al no haber tasa subsidiada, vamos a tener un problema de crédito. Bueno, veremos de qué manera las pymes podemos empezar a funcionar con crédito propio. Cuando digo crédito propio es el crédito comercial. Por eso cuando a mí me consultan qué pasa con la ley de Godla nunca se aplicó. ¿Qué pasa con la ley, con el, con la ley de, de abastecimiento? A las pymes no le molesta. Eh, ¿Qué pasa con eh, todas las medidas de regulación que se han tomado? Y me parece bien. Hay que terminar de poner dulce de leche para remar. Ahora, no alcanza con eso. Tenemos que entender que la única medida que nosotros podemos controlar el exceso de poder de los seis que manejan los alimentos de la Argentina, que son seis multinacionales, o de los monopsomios que te manejan la compra para un 30%, es con in iniciativa, asociatividad y desarrollo de productos por región para el compre local. Y eso es apostar a la industria, apostar al comercio de proximidad y apostar a la ide identidad bonaerense para empezar a contagiar al resto de las provincias del norte, de la República Argentina y de otras provincias, en donde no solamente con coparticipación se resuelven los problemas, sino también con producción local. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo, Pedro. Gracias.